hoy para hablar de este tema contamos con representantes de los diferentes grupos políticos municipales. Blanca Guinea es concejala de Imagina Burgos. Blanca, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Gloria Bañeres, portavoz de Ciudadanos. Buenas noches, Luis Ángel. También está con nosotros, un martes más, Daniel de la Rosa, el portavoz socialista. Buenas noches. Muy buenas noches. Y por parte del Partido Popular, en esta ocasión, el concejal de Hacienda, el que se tiene que hacer cargo de los números y de los pagos, Salvador de Foronda. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer, Salvador? Bueno, pues... ¿Cómo vamos a hacer frente a este pago en cuestión de poco más de dos meses? Solo hay una forma de hacerlo, que es la negociación, ¿no? Yo creo que negociando hay que buscar ese punto de equilibrio, y en ese punto de equilibrio, tanto beneficioso para ellos como para nosotros, desde el punto de vista de las cuentas y la situación de buscar una estabilidad dentro del punto de vista económico y financiero. Y a partir de ahí, intentar sacarlo adelante. Es un reto, sin duda, complicado. No sé cómo lo veis, Blanca. Bueno, yo coincido en las tertulias todas las semanas con Salvador de Foronda y me suele sacar sobre todo, pues yo creo que su ámbito, que es el ámbito económico, y siempre que hablamos de las cuentas del ayuntamiento, él dice que bueno, que el estado de las cuentas es bueno y que el ayuntamiento está saneado y que bueno, que la labor que está haciendo el equipo de gobierno pues es positiva, y siempre que saca este tema nosotros le sacamos el tema de los consorcios, que al final no deja de ser una manera de intentar meter debajo de las alfombras una deuda que existe, ¿no? Que es la consecuencia de un modelo de crecimiento de ciudad basado en la construcción, en la burbuja económica, y sobre todo con una irresponsabilidad, que es la irresponsabilidad de pensar que ese sistema económico, ese modelo de crecimiento no iba a llegar nunca a un final, ¿no? Y al final es la consecuencia de que ahora mismo el ayuntamiento tenga que afrontar de forma inminente esos 40 millones y de forma un poco más a medio plazo los 160 millones. Desde Imagina lo que hemos propuesto al ayuntamiento es que antes de que acabe el año 2015 se constituya un equipo técnico y jurídico para dotar al ayuntamiento de argumentos en el momento de asumir esa deuda, y sobre todo con la perspectiva de analizar la responsabilidad de los diferentes componentes que engloban el consorcio, y ver pues cómo está el estado de la deuda, qué posibles irregularidades o no ha podido haber y cuál puede ser la forma de asumir esos 160 millones de la deuda del consorcio del ferrocarril. ¿Cómo lo veis en Ciudadanos, Gloria? En Ciudadanos lo vemos negro. Me parece que es, si no el más grave, de los más graves problemas que tiene el consistorio. Estoy de acuerdo con Salvador que la vía probablemente de salida y de escape de este problema tan grave va a ser a la negociación. Pero claro, de un lado, yo le diría a Salvador, ¿qué estás negociando? Me gustaría saberlo. Más que nada porque estamos implicados todos los burgaleses. Segundo, a ver a qué nos vamos a comprometer, a ver hasta cuándo nos vamos a endeudar. Y por otro lado, desde Ciudadanos siempre hemos pretendido, y sé que se dio un paso en ese sentido en un pleno, no estando nosotros en el mandato anterior, en noviembre del año pasado, un acuerdo para que ese mismo estudio del que hablaba Blanca un poco, para que veamos en qué situación estamos y si podemos luchar o de alguna forma salir. Nosotros somos de los que pensamos que cuando se firmó el consorcio, que habría que ver también cómo, quién, por qué y quién es responsable, porque ahí también habría mucho que hablar. A lo mejor eso sí que es materia también de una gran comisión de investigación algún día. Pero bueno, en todo caso, primero vamos a intentar solucionar, luego ya veremos quién era responsable. Sí que es verdad que estaban, había un consorcio en el que en principio se participaba de la bonanza de aquella operación por parte de tres cabezas, que era el ayuntamiento y las cajas, en aquel momento era Caja Círculo y Caja Burgos. ¿Qué pasaba si todo iba mal, como luego ha sido? Que solo se comía el marrón el vecindario de Burgos. Eso no puede ser, y eso tiene que tener una defensa de alguna forma. Nosotros estamos recabando toda la documentación y haciendo un estudio jurídico sobre el tema, que podrá complementar o cualquier cosa en simple, o por lo menos ayudar para tener un punto de partida. Entonces, a mí me preocupa la negociación a la que aludía Salvador, porque claro, al final negociar es ir contra el día de mañana, sí que queremos litigar o de alguna forma luchar por algo, es ir contra nuestros propios actos. Negociar es asumir una posición deudora con aquellos que yo creo que deberían de estar dentro de ese mismo paquete de deudores. No podemos asumir que solo somos nosotros, los vecinos de Burgos, a través de nuestros impuestos, los que tengamos que responder de todo aquel marrón. Y vuelvo a decir marrón, porque ya he dicho negro y vuelvo a decir marrón. Entonces, negociar. Me gustaría saber el qué, y me gustaría saber que no nos estamos sujetando a nada ni estamos reconociendo nada que nos pueda perjudicar. Por eso yo sí le agradecería algún momento al equipo de gobierno y al Salvador Foronda en concreto que nos explicara qué pasos están dando y qué va a suponer eso, qué compromisos. Daniel.
Bien, el Grupo Socialista lleva 2 años desde que se iba a firmar ese convenio en el año 2014, incluso antes, denunciando que el principal de los problemas que iba a tener que solucionar el ayuntamiento era el referente a la deuda que derivaba de los consorcios, no solo del consorcio de la variante ferroviaria, sino también del consorcio de Alonquejar y del sobrecoste del desvío, que es otro tema aparte. Porque ahí está el verdadero marrón, Gloria, de lo que el ayuntamiento tiene que hacerse cargo. Estamos hablando de 166,7 millones que el señor alcalde decidió dejar de pagar en el año 2014, firmando un crédito, firmando una novación, un convenio, por la cual, si ahora a principios de año, del año que viene, el año 2016, el consorcio no asume, no puede pagar el gasto, digamos, el crédito comprometido, se tiene que disolver y sería el ayuntamiento el que asumiera el 100% de la deuda de este consorcio. Por lo tanto, es una absoluta irresponsabilidad la que demostró el alcalde con esa decisión. Una decisión electoralista, evidentemente, porque estamos hablando del año 2014, donde ya tenía él previsión de que si teníamos que asumir el pago de esa deuda durante el ejercicio 2014 y 2015, evidentemente hubiera muchas inversiones que no se podrían acometer en este ayuntamiento, prácticamente no se podrían acometer ninguna, dado que estábamos intervenidos por el Ministerio de Hacienda. Pero evidentemente no era a plato de gusto asumir una carga importante en la deuda como la que suponía la deuda derivada de este consorcio. Lo que hace el señor alcalde es esconder la cabeza como el avestruz, que pase el huracán y ahora la nueva corporación, en el nuevo mandato, que se hagan cargo o que nos hagamos cargo entre todos. En este sentido, el principal responsable, como digo, es el señor alcalde de lo que va a ocurrir si no abordamos una negociación, Gloria, que de nuevo renegocie esos pagos de ese capital pendiente, más los intereses, porque es la única solución de que no entremos en quiebra técnica económica el año que viene, dado que asumir 166,7 millones más los cerca de 100 millones de euros que debemos ya como ayuntamiento, pues evidentemente sobre unos ingresos estimados en 180 millones supone una quiebra económica técnica y supone una intervención del Ministerio de Hacienda mucho mayor de la que hemos tenido con ese plan de intervención de sostenibilidad que hemos tenido hasta hace bien poco. Por lo tanto, y concluyo, pues el verdadero dos marrones es lo que ocurre con ese convenio firmado por el señor alcalde. Ya veremos qué pasa con el consorcio de Alonquejar, que esa es otra de otros 102 millones que tenemos ahí pendientes. Ya veremos qué pasa con el sobrecoste del desvío y cuando los tribunales definan cuánto se debe a cada una de las empresas, que ahí viene otra millonada, y a ver cómo lo pagamos. Y evidentemente, sí, es el Grupo Socialista el que hizo esa proposición en noviembre del año pasado, una proposición que solicitaba que el ayuntamiento recabara un informe por parte de una consultora con un gabinete jurídico externo para determinar las responsabilidades de las entidades financieras que, como nosotros, participan de ese consorcio, para asumir su responsabilidad, porque no solamente se toman decisiones por parte del ayuntamiento. Todavía estamos esperando, un año después, a ver si ese informe se encargó. Y la última información que tengo por parte del señor alcalde es que ahí se quedó pendiente, que el señor Ibáñez hizo hacer cargo, no sabemos nada, y espero que el señor Foronda nos pueda dar luz sobre este tema. Salvador, estamos dando por hecho que el consorcio no puede hacer frente a ese pago. Tengo un montón de cosas, ¿no? Voy a empezar por partes, ¿no? Voy a empezar un poco por Imagina, ¿no? Yo creo que es verdad que es un problema que nos preocupa a todos, ¿no? Y la verdad que me hubiese gustado, por ejemplo, dentro de esa preocupación y también por parte de Ciudadanos, que en ese programa electoral hubiese estado una solución sobre el consorcio. No habláis exactamente en absoluto del propio consorcio. Es un problema que os preocupa ahora. El problema que sí es grave, claro que es grave. Tiene un inicio en el año 2002... diciembre del 2002, se firman unos estatutos. Esos estatutos, es decir, fueron, y yo no voy a echar la culpa al Partido Socialista, que fueron los que estaban gobernando, porque fue un acuerdo de todos. Fue un momento donde la situación económica, la situación desde el punto de vista, cuando se redactaron desde el punto de vista mercantil, era la idónea. Entonces no hay que buscar responsabilidades. Esto es un viaje sin retorno, es un viaje todos conjuntos, es como una criatura que desde el año 2002 sigue creciendo, ahora tiene un problema con 15 años y ahora resulta que todos nos abandonamos y la dejamos ahí tirada. No, hay que darle solución a esa criatura. Y esa criatura la tenemos que dar solución todos conjuntamente. No se trata de buscar responsabilidades en nadie. Es decir, se ha actuado cuando se ha actuado. Es decir, cuando tú llegas a un acuerdo con las entidades financieras, llegas a un acuerdo porque las propias entidades financieras es también lo que quieren.
es también lo que quiere. Y por lo tanto, se sabe en todo momento dónde estamos. ¿Dónde estamos? Y lo digo porque sí que hay informes. Informes, el propio letrado del ayuntamiento nos ha informado, y luego hay un informe que se hizo, me parece que fue en el año 2004, que fue del catedrático de Jiménez Blanco de Madrid, que es una eminencia, donde realmente dio su opinión de todo lo que se podía hacer y a dónde se podía ir, con sus salvedades. Y eso está ahí y existe. En cuanto a las negociaciones, yo entiendo, por ejemplo, Gloria, el contrario de las negociaciones es como si te da poderes lo que es el propio consejo directivo, como consejero delegado, y se toma el acuerdo de que esté en esa y lleve a efecto esa reestructuración. Esa reestructuración es una reestructuración dura, es una reestructuración compleja, es una negociación donde cada uno expone sus problemas, expone lo que puede y hasta donde no puede. Pero hay que buscar el punto de inflexión. Hablar yo o contar ahora mismo de dónde estoy es lo mismo que si te pregunto a ti en tu despacho sobre un cliente que tú tienes y me tienes que contar. Por lo tanto, cuando yo acabe la negociación, no la voy a firmar, sino se va a llevar al Consejo Rector, y el Consejo Rector es quien la va a firmar y se tomará el acuerdo. Es verdad, por ejemplo, que los 167 millones ahí está. Hay un bulevar completamente hecho que ha unido lo que es la ciudad. La ciudad ahora se atraviesa de lado a lado. Ha unido lo que es la parte de Fuente del Prior. Fuente del Prior entra dentro de la ciudad. Creo que hay una dotación muy buena. Creo que si no se hubiese hecho, estaríamos hablando de las vías del tren ahí tiradas y las tapias puestas en una ciudad. Y hoy por hoy, ahí está el dinero. Salvador, se cuestiona el hecho de que ahora mismo tengamos que pagar 40 millones de euros a principio de año porque no se quisieron pagar antes y porque se van a disolver los consorcios en caso de que no puedan asumir la deuda. Por lo menos es lo que firmó el señor alcalde. Pero los consorcios se disuelven sencillamente porque la situación económica y financiera de los ayuntamientos durante muchos años, que nadie se había preocupado, ahora están sometidos a una vigilancia y donde dicen que lo que hay que hacer. Pero ¿dónde estamos? Lo primero que es la negociación, yo te puedo decir en qué situación estoy. Una situación que primero ni tú la sabes, ni ninguno de los que están sentados en la mesa del Consejo Rector. Primero hay que saber qué es lo que tenemos. Hay que saber qué es lo que valen esos terrenos. Y segundo, hacer un plan de comercialización para saber qué es lo que tengo y cuánto tiempo voy a tardar en venderlo. Estás asumiendo que la deuda solo es nuestra y yo es lo que no quiero asumir. Bueno, eso el ya... El punto de partida. Bueno, eso al final... Es otra de las partes. Pero bueno, primero hay que saber qué es lo que tengo. Yo no sé lo que tengo, porque resulta que está en valor contable una parcela que está en 300.000, se vende y se vende por 4 millones de euros. Entonces, para saber en qué hito estoy, si resulta que el valor patrimonial de los activos está por encima de la deuda, no está en quiebra. Entonces, ahora mismo no lo sé yo, y te lo digo desde el punto de vista económico. No sé si vosotros lo sabéis. Seguro que no. Entonces, lo primero hay que saber qué es lo que tengo. Y para negociar, tengo que saber lo que tengo y lo que vale. Y a partir de ahí es cuando yo puedo hablar. Sí, pero, ¿y lo que debo? No, pero aquí la fórmula de que las entidades financieras pudieran, por ejemplo, aceptar que a cambio de la amortización pendiente de ese capital podamos cederles o la titularidad sobre las parcelas pendientes, a ver, porque eso ya se intentó en su momento, dijeron que por aquí, porque es normal, porque el valor de esas parcelas hoy puede ser un valor que el que era distinto mucho antes y ya veremos lo que vale después. Hemos sacado una rentabilidad de una de las parcelas que se va a producir la venta, bueno, se ha producido ya para que Mercadona pueda construir ahí en cerca de lo que es Capiscol, y ese es el único ejemplo que hemos podido sacar en todos estos años. A este ritmo de venta de parcelas, evidentemente no estamos sacando los suficientes recursos para poder garantizar que el consorcio tenga viabilidad. ¿Qué tenemos que hacer, desgraciadamente, Salvador? Yo coincido. Tenemos que volver a renegociar la deuda. Tenemos que evitar la disolución del consorcio. Ese es el mayor de los errores, el que el ayuntamiento pudiera asumir en algún momento toda la deuda de los consorcios. Entonces sería la quiebra para este ayuntamiento. Por lo tanto, no sé cómo llevar las negociaciones, pero lo que es evidente es que no podemos asumir el pago de 40 millones de euros el año que viene. ¿Por qué hizo un catedrático un informe en el año 2004? Si los estatutos son del 2002, diciembre del 2002, hemos quedado. Se hizo ya un... O sea, que ya estábamos viendo que habíamos firmado algo que no debíamos firmar. No, únicamente, yo no lo sé porque yo no estaba entonces, pero yo entiendo, por ejemplo, que en aquella época se pasó, es decir, fue la absorción de Caja de Burgos por Banca Cívica y también había que saber en qué situación estaba el consorcio. Quiero decir que desde un punto de vista de una fusión que se produce de una entidad bancaria, hay que saber los derechos y obligaciones y en parte de esos derechos y obligaciones de una participación. Es una subrogación. No, al final, yo creo que cuando estáis pidiendo un informe a un catedrático del año 2004, Salvador, Gloria, es porque ya estabais viendo que habíais metido el zanco hasta dentro. Gloria, habían, quien estuviera en su momento. De una subrogación no,
porque si lo sabes desde el punto de vista mercantil, sabes que cuando se produce una fusión por absorción, las participaciones que hay de ese consorcio, tanto las obligaciones y los derechos, pueden pasar a lo que es la entidad bancaria, y en base a eso la fundación recibe unas participaciones. Por lo tanto, no se produce una absorción. Me da igual, el consorcio eran tres personas. Pero es que no te da igual, si lo llevas al ámbito jurídico, hablamos del ámbito jurídico. Quiero decir que me da igual, en el sentido que al final hay dos acreedores y un deudor. Aquí hay dos acreedores y un deudor. Hay dos entidades que han entrado a participar, a ganar beneficios, que se han beneficiado, entiendo, con todo lo que ha sido alrededor del bulevar, y solo un perjudicado que ha sido el ayuntamiento. Las entidades que iniciaron esto ya no existen. Bueno, esa es otra. Existe también lo que era la antigua Caja de Euros integrada en lo que es ahora la Caixa, y existe lo que era la antigua Caja de Círculo integrada ahora que es Caja 3. Y yo sí que creo que hay que determinar qué punto tienen ellas la responsabilidad de asumir partes de estos compromisos sobre el capital pendiente y sobre la deuda que se arrastra desde el consorcio. Y eso se lleva pidiendo desde hace un año, Salvador, y no tenemos todavía una contestación. ¿Qué riesgo asumían las cajas entonces en este consorcio? Mira, voy a hablar cuando este tema salió en el Pleno, sí que es verdad. Uh-huh. Estaba entonces de secretario, el que está ahora de vicesecretario, y entonces mandó dos escritos. Uno lo que es la parte de contratación y otro mandó al letrado del ayuntamiento. La parte de contratación, mi área, no somos gestores. A mí me puedes decir que si quieres Garrigues, me tienes que decir que por qué Garrigues, para que yo pueda iniciar la contratación con Garrigues. Pero mi área de contratación no elige a quién. Entonces, esa no es la forma. Esa no es la forma. Y el letrado del ayuntamiento recibió el escrito. Pero yo creo que es un tema tan importante de ayuntamiento que no es del letrado del ayuntamiento, es de la secretaría del ayuntamiento. Entonces, la secretaría del ayuntamiento lo tenía que llevar a efecto. No es del letrado del ayuntamiento. El acuerdo se adopta por todos los corporativos, fue unánime, y es el ayuntamiento en pleno quien solicita que haya un informe externo que determine la responsabilidad subsidiaria de estas entidades financieras. Y todavía le estamos esperando. Me da igual si el que tiene que hacer el primer paso hacia esa petición o elegir el mejor de los gabinetes o consultoras es el secretario, o es el interventor, o es el señor alcalde como presidente del pleno. Pero la realidad es que a día de hoy los responsables políticos somos nosotros, sobre todo ustedes que están gobernando, y no tenemos ese informe. Que se tienen que acometer en breve, en apenas 100 días, un pago de 40 millones, que son los 20 millones, los 17 millones por año que no hemos pagado, más los intereses que tenemos que pagar este año. Y no tenemos solución. ¿Por qué? Porque no tenemos el dinero. Y como asumamos la deuda del consorcio, lo que vamos a hacer es entrar en quiebra. Y eso es el peor. Pero yo, de todas formas, Daniel, yo te veo, por ejemplo, como un poco evadiéndote del problema, en el sentido que no te olvides que en el año 2002... lo hiciste vosotros, pues si los estatutos. De decirme que no ibas a señalar responsabilidades desde hace 15 años. Exactamente, pero ojo, vas por un lado... Claro. Te voy a dar la razón en parte. Claro. Es verdad que en su momento, no este ayuntamiento, muchos ayuntamientos asumieron este tipo de instrumentos para financiar ciertas inversiones cuando había un escenario de bonanza económica que ahora no le hay. Pero las últimas decisiones que se han adoptado, las últimas, te hablo del último mandato para acá, sobre todo ese convenio que se firma en el año 2014, es absolutamente equivocado. Es una responsabilidad absoluta por parte del señor alcalde, no te digo a ti, le digo al señor Lacalle, ¿cómo se le ocurre dejar sentado por una firma que si el consorcio no puede asumir el pago de la deuda, lo asume el ayuntamiento? ¿Pero por qué no tenemos que asumir el ayuntamiento? Que se renegocie. Pero el acuerdo se aprobó en el pleno. Lo asume el ayuntamiento porque al final se cumple la idea, ¿no?, de privatizar los beneficios y de socializar las pérdidas, ¿no? Y eso, bueno, tenemos que tener en cuenta que los 40 millones que vamos a pagar de forma me imagino que no se podrán pagar directamente de una tacada, me imagino que será una deuda que vamos a arrastrar durante muchos años y que gracias, ya que estábamos hablando de responsabilidades políticas, a la reforma del artículo 135 que firmó el Partido Socialista, pues se va a primar el pago de la deuda frente a los posibles inversiones o gastos que necesite la ciudad, con lo cual, bueno, es una responsabilidad compartida, por un lado el señor Lacalle, que por razones electoralistas y por razones pues políticas en dentro de su lógica de, o sea, el Partido Socialista, basado el Grupo Socialista del Ayuntamiento, ha tenido algo que ver con lo que ha pasado no, en el último convenio con tu partido, Daniel, a nivel nacional ha sido El partido a nivel nacional, el artículo 135 que ha provocado que tengamos que pagar 40 millones de euros ahora. Ha firmado que de aquí a cuando se asuma la deuda prioridad que el Partido Popular ha generado en este momento de los 40 millones de forma inmediata, se vaya a priorizar el pago de esa deuda frente a otras posibles inversiones. Claro que sí, la vamos a pagar, pero me imagino que se podrá, como bien dice Salvador, se podrá negociar y se podrá ver en qué condiciones se puede pagar y si puede o no suplir todas las inversiones que este ayuntamiento va a poder realizar. Es que hay dos hechos, ¿no? No, no
se trata de buscar, insisto mucho en buscar responsabilidad, es decir, quien gobernaba y estuviese gobernando, es decir, fue la solución que había en aquellos momentos. Y luego hay otra cuestión. Es fácil hacer los mandatos, ¿no? Hacer los mandatos de que busques un despacho cuando resulta a ese mandato no hay un tema económico unido. Y quiero decirte con esto. Un tema económico, un coste sobre un coste estudio, económico. Entonces, se asumía por el Pleno de que se va a suponer un coste, claro que sí. Pero el coste económico hay que saber primero a qué despacho vamos. Pero hay que saber a qué despacho se va. ¿Quién no sois capaces de tomar una decisión al respecto como equipo de gobierno sobre un mandato que os dice el Pleno de la Corporación? ¿Tenemos que pedir un informe externo? Los servicios jurídicos del Ayuntamiento. La Secretaría propia del Ayuntamiento es la que lleva esos temas. O sea, según tú, ¿es el jurídico del Ayuntamiento responsable o es el señor secretario? Pero vosotros no sois secretario del Ayuntamiento. Secretario del Ayuntamiento. Ya estamos otra vez culpando a los trabajadores, a los funcionarios del Ayuntamiento. Es lo que digo siempre, al final, delante de encima de todas estas acciones que se llevan a cabo dentro del seno del Ayuntamiento hay una dirección política que es la responsable de todas las consecuencias, es la responsable de las directrices que se marcan a los trabajadores municipales. Es una dinámica que el Partido Popular suele hacer mucho, ¿no? El culpabilizar de los posibles follones o marrones que salgan dentro de la labor municipal a los funcionarios. Y repito, al final es la dirección política la que marca las directrices y el responsable directo de lo que pasa en el Ayuntamiento. Blanca, ¿cuál es la solución? Pues, la solución, ¿Qué hemos propuesto? Hacer un equipo técnico y jurídico. Por un lado uno dice negocia, claro, y por otro lado dice. No, primero que no, hay que intentar. Habrá que intentar cómo está la deuda, claro. Metiéndoles en el saco a los demás. Y luego. Una cosa es determinar la responsabilidad de subsidiarias de estas entidades financieras sobre lo que puedan asumir. Subsidiarias no, directas. Y otra cosa es acometer ya la negociación sobre la deuda que tenemos que abonar dentro de 100 días. Claro, pero es que esos intereses se devengan de acuerdo con un principal. Y ese principal es el que yo no quiero asumir de forma exclusiva. ¿Habéis leído los estatutos? Sí, y veo que si se disuelve, asumimos nosotros todo el marrón. El artículo 18. ¿Cuál es el artículo 18? Porque al disolverse el consorcio, el Ayuntamiento de Burgos le sucederá universalmente, subrogándose en todos sus derechos y obligaciones. Sí. Y de aquí partimos. Claro. Es decir, de unos estatutos hechos que dicen lo que dice. Uh-huh. Y esto va un poco para todos, ¿no? Y nunca entenderé por qué se firmó eso. Parece que es noticia esto ahora, cuando llevamos, como digo, algunos al menos, yo no me cansé en la campaña electoral de decirlo también como el principal de los problemas que tiene este ayuntamiento, el que estábamos participando mayoritariamente de una deuda de dos consorcios en la que podía hundirnos económicamente los próximos años. Y parece ser que es ahora, justo cuando quedan 100 días, cuando todo el mundo se alarma, cuando el gobierno ve las orejas al lobo, cuando en el 2014 lo único que querían era escorrer el bulto de que llegaran las elecciones, de aquí no pasaba nada, pero ahora estamos en el año 2016 prácticamente y es ahora la responsabilidad de todos, porque estáis gobernando en minoría, sobre todo de vosotros, pero sobre todo de todos, de buscar una solución. Y en eso estamos, ¿eh? Determinar las responsabilidades de las entidades financieras que participan del consorcio y, por favor, renegociar la deuda y no disolver el consorcio. Y vosotros hicisteis un paso en noviembre del 14. Nos quedamos sin tiempo, veremos cómo se va solucionando este asunto, evidentemente, del consorcio de la variante ferroviaria. Yo hoy sí quería haber aprovechado para felicitar a Gloria Bañeres, que va a ser la presidenta de esa comisión de investigación que se ha constituido esta mañana. Y cosas del destino, tenemos que felicitar en este caso a Blanca, que va a ser la vicepresidenta. ¿Qué ha pasado en esa constitución finalmente? Pues me imagino que el punto de vista que tenga yo va a ser totalmente diferente al que tenga Gloria. La figura de la vicepresidencia al final la he asumido con los votos en contra de Ciudadanos, con la abstención del Partido Popular y con el apoyo del Partido Socialista. Yo digo, si yo me hubiera puesto en la misma posición de Gloria, de si esto no es unánime, yo no asumo absolutamente nada, aunque sea la labor de la vicepresidencia, incluso aunque la presidencia sea única y exclusivamente a nivel de organización, pues no hubiéramos podido sacar adelante la comisión. Y bueno, yo el tema que Gloria quería que rectificáramos unas declaraciones que desde el punto de vista de mi grupo municipal ella ha tomado en el ámbito personal. Nosotros no tenemos nada que rectificar y pues al final ha sido consecuente y ha hecho lo que dijo que iba a hacer, así que en esas estamos. ¿Qué ha pasado, Gloria? Pues que Nuria va a ser mucho mejor presidente que yo. En eso podemos estar de acuerdo. Pero el problema eran las declaraciones, ¿no? Hubo una rueda de prensa, me pareció que obviamente me estaban quitando el respaldo que me habían dado una semana antes, escasamente, sí, de viernes a viernes, una semana, y entonces pedí una rectificación previamente por email,
no recibí respuesta y entonces dije, bueno, pues si no tenemos todo el respaldo y se pone en tela de juicio mi imparcialidad antes de empezar la comisión y veo que va a ser la tónica general del resto de las sesiones, etcétera, porque al final creo que lo que se pretendía era involucrar a Ciudadanos y a Gloria Bañeres en concreto y ser objeto de la comisión. Eso es de mucha importancia, ¿eh? Sí, la que siempre no, se da a un Gloria, partido tan pequeñito como no, el nuestro, no sé por qué. Una comisión de investigación tiene un objetivo y en este caso el objetivo es Blanca, que te he dejado ¿no? terminar la frase Bien. Entera. Bueno, Perfecto. Sí, que ya la termino prácticamente. Uh-huh. Entonces, al final hemos pedido la ratificación, no se ha hecho la ratificación y hemos emitido y al final hemos incluido para propiciar que siguiera la convocatoria, hemos introducido como un orden del día por unanimidad la nueva elección de un nuevo presidente y a propuesta de los socialistas hemos estado todos de acuerdo en que sea Nuria, que era una persona que daba un perfil que además en su momento incluso yo lo propuse al Grupo Socialista uh-huh. y luego la vicepresidencia hemos votado en contra porque nos parecía que desde el Grupo de Imagina han demostrado desde un principio o han tenido una posición tan clara en contra de la persona investigada que no nos parecía una neutralidad que sí que habíamos adoptado desde Ciudadanos e incluso la propia Nuria que tiene ese perfil como digo. Bueno, yo lo que lamento es que el espectáculo con el que hemos iniciado esta comisión de investigación que espero y yo llamo a la responsabilidad de todos los grupos no volvamos a cometer este tipo de torpezas, nos centremos, seamos serios y se desarrolle con normalidad la comisión de investigación. Muy bien, pues sí, porque si sale en la televisión va a aparecer los teleñecos eso. Muchas gracias a los cuatro por habernos acompañado. Hasta aquí este tiempo de debate. No hay tiempo para más. Volveremos, sin duda alguna, con el debate de la 8, con más temas de actualidad. Muy buenas noches.